Bienvenidos a la revisión del tema La aliteración de los poemas en la asignatura de español de quinto grado. La aliteración se refiere a la repetición de un sonido de consonante o de vocal que utilizan los autores para crear efectos que son perceptibles cuando se leen. Como actividad yo les he propuesto que revisen las aliteraciones de la página 96 y van a explicar a qué se refiere tal aliteración. Y aquí tenemos nuestros tres ejemplos. El primero prácticamente está resuelto. Los suspiros se escapan de su boca de fresa. Este fragmento de un poema de Rubén Darío. Y nos dice en su libro que la continua repetición del sonido S se parece a cómo suenan los suspiros. O al menos es lo que se piensa. El segundo ejemplo dice, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Aquí nuevamente encontramos la aliteración de la consonante S. Nos habla de susurro. Puede ser que la S parezca un susurro. Veamos cuántas veces se usó esta aliteración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 en al menos dos versos. Por último, vamos a ver el tercer ejemplo. El ruido con el que rueda la ronca tempestad. Aquí también tenemos la aliteración de una consonante, pero no es la letra S, sino es la letra R. Y la R está asociada con ruido. Por lo pronto es todo en esta revisión. Nos vemos en la próxima.